En todos los municipios tienen campañas de vacunación contra la influenza. Piden vecinos del lote baldío por la calle Santo Romo que den mantenimiento para quitar maleza que invade banqueta. En Atotonilco están aplicando medidas que se dieron a conocer por botón de emergencia. Esto es NT, gracias por su preferencia y compañía. Estamos aquí para informarle lo que ocurre aquí en la región de Los Altos. De información que se genera que puede ser de su interés. Para empezar, le comento que estará de nueva cuenta bajando la temperatura para que tenga usted precaución, sobre todo en la tarde-noche o por la madrugada. Esto duraría 2 días más en que estará bajando la temperatura para que se abrigue bien. Ya tendrá que subir unos días más este clima para poder, bueno, seguir disfrutando. Pero recuerde, ahorita están incrementándose las enfermedades respiratorias y todo se debe principalmente a que hay cambios bruscos de temperatura, con lo cual la gente se está enfermando. Para que usted vaya cuidándose y recuerde, no todo es COVID. Mucha gente que se enferma de gripe, un resfriado, un catarro, ya piensa que tiene COVID y no va al doctor porque no vaya a ser que le manden a hacer la prueba. Mejor no se automedique y vaya a hacerse un chequeo, una revisión con un doctor para evitar enfermarse. No todo es COVID, también hay catarros, gripas y ese tipo de enfermedades que le pueden pegar. No se espante, mejor no se automedique y vaya con un doctor para que le revise. Es un buen comentario que usted debe aprovechar. Vamos empezando con la información, hablando acerca de una rifa que está haciendo el Santuario del Señor Misericordia. ¿Ve usted con qué fin? Se llevará a cabo una rifa para seguir con las obras de construcción del Templo de San Tranquilino Ubiarco. El rector del Santuario del Señor de la Misericordia, el padre Gabriel González, nos brinda más detalles sobre la rifa y sobre los avances de la obra. Hemos organizado una rifa para seguir recabando fondos del Templo de San Tranquilino que estamos construyendo, pero a causa de la pandemia tuvimos que suspenderla. Por dos motivos: uno, la circunstancia que se estaba viviendo difícil, y lo otro también porque no había el sorteo de la Lotería Nacional, que era en combinación con la lotería. La habíamos puesto para el día 10 de mayo, pensando en que en el mes de abril, como nos visitan también algunos de los familiares, de los paisanos que vienen de fuera, pudieran también ayudarnos. Entonces se suspendió desde el mes de marzo, cuando inició la pandemia. Y ahora hemos pensado, ya para darle seriedad y cumplimiento también a los que ya habían adquirido su boleto, posponer la fecha para el día 31 de diciembre de este año 2020. Ya investigando vimos que había un sorteo de la Lotería Nacional en ese día para que sea en combinación. Entonces ahora seguimos ofreciendo los boletos, ya que es una forma de seguir recabando fondos para este templo que ojalá pronto sea terminado. Ya hemos colocado la puerta principal y los ventanales, que son muy necesarios precisamente para ya ir cerrando también este espacio. Ya están pintados, nos falta colocarle los vidrios. Va a llevar vidrio de colores, que le llamamos vidrio vitral, para también hacer algunas figuras e invitar para que el mismo espacio sea un lugar de oración. También hemos continuado con las obras de pintura de algunos de los corredores, los muros, y la construcción del techo, que seguimos ahora instalando lo que son los PTRs para poner ahí lo que es como el domo, que será de madera. Nos ayudará para que sea, siendo un material noble también, ennoblezca este lugar y así también nos ayude para la acústica del templo. Vamos ahorita en el primer gajo instalando estos PTRs, luego la madera se instalará para continuar con la pintura de los muros y mandar a hacer también el retablo, que ya en alguna ocasión hemos mostrado que la idea hasta ahorita es que sea de mosaico. Hemos ya consultado a los que hacen estos trabajos.
una parte del mosaico veneciano y otra parte del mosaico vicentino. Son dos estilos un poco distintos. El vicentino es más detallado, donde iría figurado los rostros de la Santísima Virgen y de San Tranquilino, y lo demás de un mosaico veneciano, que también es un poquito más económico, pero que es un material muy bonito para poner aquí en el retablo de este templo. Se está ofreciendo como primer premio un carro Marsh, el segundo premio $4,000. Pueden adquirir los boletos en la colecturía del Santuario del Señor de la Misericordia, y por ahí también hay algunas personas que nos van a ayudar a ofrecer también los boletos, como en la sacristía. Y todo esto, pues, les agradecemos mucho, porque como les decía, es una forma de ir recabando fondos. Ahorita les platico con toda verdad, hemos vendido 40 blogs, que son los que nos ayudan a pagar el carro, ya que es un modelo nuevo, reciente, y nos falta todavía para poder conseguir lo de los dólares que está rifando, y a lo demás que sean ganancias para poder seguir construyendo este espacio. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Pues están pidiendo apoyo para continuar con esta obra. Este templo está ubicado en la Alameda de Tepatitlán. Bueno, usted si puede, coopere, vaya a la colecturía del Santuario del Señor de la Misericordia. También gente que nos ve en Estados Unidos, pues bueno, a sus parientes, amigos aquí de Tepatitlán, pues háblenles, díganles si quieren boletos o algún apoyo para que termine rápido ese templo, para que pueda ya ser parte de los templos e iglesias para poder rendir culto. Vamos también a hablar acerca de la campaña de influenza que tienen en Atotonilco. En el Centro de Salud de Atotonilco El Alto, arrancó la campaña de vacunación de la influenza, la cual se le dará prioridad para la aplicación a los menores de entre 6 meses y 5 años de edad, los adultos mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y a los trabajadores del área de la salud. La encargada del área de vacunación nos brinda más detalles. Contamos con la vacuna MEPO-23, pero ahorita no la tenemos, se nos terminó. Y estamos dando suero, sinodal para niños menores de 5 años y albendazol para los parásitos. Estamos de lunes a viernes, de 8 y media a 2 y media de la tarde. Y invitar a todas las personas que acudan al centro de salud y en el hospital comunitario, de lunes a viernes también. Y la única persona que no se vayan a aplicar la vacuna de influenza son las personas que traigan fiebre en el momento, o que hayan estado internados, hayan recibido una transfusión de sangre, estará por lo menos 3 meses para ser vacunado. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez. Eso es en Atotonilco, también tienen campaña para vacunación contra la influenza. Vamos ahora a hablar acerca, bueno, de una situación que se vivió esta mañana entre tianguistas, en medio de una tienda también de venta de blancos. Vea usted lo que ocurrió. Esta mañana no fue un jueves común en el que podríamos ir al tianguis textil, ya que debido al botón de emergencia se pidió no abrir este lugar. Pero los tianguistas están inconformes con los acuerdos, por lo que con sus vehículos estuvieron frente al núcleo de feria, pidiendo se les escuche y se llegue a un acuerdo para que puedan trabajar, ya que realizaron inversiones para esta temporada que quieren recuperar, además de sus gastos operativos y personales. Al lugar se presentó personal de padrón y licencias, así como algunas patrullas de seguridad pública y vialidad. La representante de la mesa directiva de los tianguistas nos cuenta qué fue lo que se le indicó por parte de las autoridades en ese momento. Ahorita estuve platicando con uno de los de padrón y licencia y me dijo que necesitaba ir a la presidencia a arreglar este asunto, arreglar que todos los tianguistas que estamos aquí nos vayamos a nuestra casa, o en su efecto si presidencia autoriza que se metan al tianguis a vender, pues ya sería otra cosa, que esto sería su recomendación para no tener que usar a la policía, pues yo me imagino a levantarnos o inclusive a
llevarnos a la cárcel o algo, porque estamos incurriendo para ellos en un delito. Siento que es libertad de expresión, libertad de querer trabajar, pero eso es lo que me notificó el muchacho. Entonces, en esta ocasión, pues pienso ir a la presidencia para representar a este gremio y decirles nuestras necesidades una vez más, porque hemos ido esta semana 2-3 veces a hablar con ellos y no nos resuelven nada. Por eso es que mucha gente, con la necesidad que tienen de pagar sus pagos de su manutención o lo que sea, decidimos venir aquí todos juntos. Pero sin embargo, voy a acatar lo que dice esta persona, voy a presidencia a hacer las cosas bien, pero ojalá y nos resuelvan, pensando la presidenta o las personas encargadas, en el pueblo, en personas que somos trabajadoras y que no nada más somos los que estamos aquí. De aquí del tianguis somos 550 locatarios, más de esos 550 entre gente que embolsa, entre todos los trabajadores, somos más de 5,000 familias tepatitlenses que con estas mermas no sabemos qué hacer. Y sí necesitamos la ayuda de la presidenta, la ayuda de los encargados de esto. Perfecto, muchísimas gracias. Algo más que quiero comentar. Escuchaba fuera de cámaras que le comentaba una de sus compañeras que le decían que podía entregar en su casa, pero necesitaba hasta un permiso si quería entregar en su casa o vender en su casa. Sí, curiosamente nunca nos habían pedido una licencia para poder entregar aquí afuera del tianguis, y en esta ocasión, como están todos los de inspección y vigilancia, le pidieron a una compañera que no puede entregar ni aquí a 3 cuadras ni nada, sino que tenía que sacar una licencia en presidencia para poder entregar o definitivamente hacerlo desde su casa. Yo no sé de dónde sacaron esa ley, esa regla, porque nunca se había llevado a cabo. Muchísimas gracias. Algo más que le quiero comentar a la gente, ¿dónde encontrarlos? Si alguien quiere comprarles a ustedes, ¿dónde los puede encontrar? ¿Algún número de teléfono? ¿Alguna página? Pues estamos aquí para servirles a todos los tepatitlenses y gente de fuera. Estamos en el núcleo textil, y con mucho gusto estamos para servirles. Aquí encuentran los mejores precios porque somos fabricantes y estamos seguros que con su apoyo lograremos que la presidenta nos apoye en esto. Sí necesitamos el apoyo de todo Tepatitlán. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. Ahí está la situación, veremos qué pasa en torno a ese tema, y todo esto parte del botón de emergencia que se puso en Jalisco, donde cerraban tianguis. Esto ocurre aquí en Tepatitlán. Vamos también ahora a hablar acerca del COVID en Los Altos. La Secretaría de Salud Jalisco da a conocer que en Tepatitlán se tienen 1,262 casos de COVID-19. En Atotonilco, 532 casos. San Juan de los Lagos, 493. Zapotlanejo, 313 casos. Arandas, 223 casos de COVID-19. Jalostotitlán, 187 casos. Yagualica, 132 casos de COVID-19. San Miguel el Alto, 75 casos. Valle de Guadalupe, 53 casos. Acatic, 38 casos de COVID-19. Mexicacán, 20 casos. San Ignacio Cerro Gordo, 16 casos. Cañadas de Obregón, 8 casos de COVID-19. Tomando en cuenta los 14 días de recuperación de personas que dan positivo a COVID-19 y datos del número de casos publicados el 4 de noviembre con los casos publicados el 21 de octubre, actualmente se calcula que se tienen en Tepatitlán 280 casos activos de COVID-19. Atotonilco, 74 casos. San Juan de los Lagos, 58 casos activos. Zapotlanejo, 34 casos. Arandas, 34 casos. Jalostotitlán, 6 casos activos de COVID-19. Yagualica, 22 casos. San Miguel el Alto, 10 casos activos de COVID-19. Valle de Guadalupe, sin casos activos. Acatic, 3 casos activos de COVID-19. Mexicacán, 2 casos activos. San Ignacio Cerro Gordo, 1 caso activo. Cañadas de Obregón, 1 caso activo. En el aumento de casos de COVID-19 en la región de Los Altos, entre el 3
3 y 4 de noviembre, en Tepatitlán se incrementaron 24 casos. Atotonilco aumentó un caso. Zapotlanejo incrementó 6 casos. Jalostotitlán aumentó un caso. San Miguel el Alto incrementó un caso de COVID-19. La Secretaría de Salud Jalisco exhorta a la población a permanecer en casa el mayor tiempo posible. Si se requiere salir al espacio público, se debe procurar que sea por corto tiempo, evitar las aglomeraciones, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, usar adecuadamente el cubrebocas, lo que puede reducir hasta 90% los contagios, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, usar gel alcohol. Ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor al 92%, se acuda de inmediato a una unidad médica sin esperar el resultado de una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2. Son datos acerca de cómo sigue incrementando la cantidad de casos de COVID, sobre todo en Tepatitlán. 24 casos en un día es alto el número y veremos qué pasa en días recientes, aunque le comento que podría bajar esta incidencia debido a que se apretó el botón de emergencia, con lo cual los casos estarían reduciéndose cuando menos en 15 días. Voy a presentarle también lo que publicó Bomberos Tepatitlán este día, un incendio que ocurrió en Capilla de Milpillas. Esto fue en Facebook, allí se pueden ver las imágenes donde, bueno, se tiene a bomberos. Bueno, vamos a corte comercial, regresamos con más. Tu hogar te habla. Escúchalo. En Interceramic tenemos todo lo que necesita. Aprovecha las diferentes opciones que tenemos en madera cerámica en tamaño 15x50. Además, convierte tu baño en un spa 24/7 con la gran variedad de muebles para baño y llaves mezcladoras. Ya no hay pretexto. Dale a tu hogar lo que te está pidiendo. En Interceramic, imagina simplemente lo mejor. En Pisos Chayo tenemos nuevos lanzamientos y nueva colección Forever, porcelanas, cerámicas tipo madera y promociones en la nueva línea. En la compra de 10 Pegapiso, llévate uno gratis de la mejor marca, Ademir. ¿Qué esperas? Conoce los nuevos productos en Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Nuevos paquetes de Fastnet, Fastnet 20, paquetes de internet más televisión, Fastnet 30, Fastnet 50, Fastnet 80, Fastnet 100. Suscríbete desde 249 pesos. Más rápido, mayor velocidad, mayor seguridad. TV Cable Tepa. En Sander nos especializamos en proporcionar la mejor calidad de materiales para construcción. No busques más. Sander Construcción, somos tu mejor opción. Haz tu pedido al 378-78-12049 o visítanos en Avenida Adolfo López Mateos 445 en Las Colonias. En Hospital Real San Lucas contamos con tecnología de vanguardia y atención de primera calidad, con personal altamente capacitado para tu pronta recuperación y así pueda regresar a casa más rápidamente. Encuéntranos en Avenida Luis Donaldo Colosio 863 en Tepatitlán. Publicidad. EICO de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Regresamos aquí a CNT. Bueno, le comento que hoy por la mañana dio a conocer bomberos de Tepatitlán que en Capilla de Milpillas hubo un incendio en una casa habitación en Galeana y Juan Álvarez. Acudieron ahí bomberos de Tepatitlán a atender este reporte donde hubo daños dentro de un cuarto de la vivienda. Ahí se ve el ropero que está dañado y otros objetos personales. Esto ocurrió en Capilla de Milpillas, en la delegación de Tepatitlán. Bueno, siempre hay que tener cuidado con todas las situaciones de emergencia que pueden ocurrir con un incendio. Vamos ahora a continuar con un reporte ciudadano acerca de cómo la maleza invade una banqueta y también hace falta que se termine de construir esa banqueta. ¿Ve usted dónde es y por qué debe atenderse por parte de las autoridades municipales este llamado? We'll be right back.
continuamos con este espacio de denuncia, recordándole a toda la población que puede enviarnos un mensaje, ya sea de texto o vía WhatsApp al 378-109-9205, y nos encontramos dentro del municipio de Tepatitlán, esto por la calle Santo Romo, a cruce con Paseo del Río, en el cual, pues bueno, lamentablemente muchas personas nos hacen el reporte con respecto a las condiciones en las cuales se encuentra estos tramos. A lo que me refiero con esto es las condiciones en las cuales la maleza sobrepasa, bien podrá ver usted, no hay ni siquiera banqueta por este costado de la calle, y bueno, pues las personas que vienen justo por este lado tendrían que bajarse o irse por la parte de abajo, arriesgando pues con el paso de los vehículos, y lo mismo ocurre del otro extremo por la calle Zaragoza y bueno, en muchos otros puntos en los cuales la maleza rebasa su tamaño y este pues invade gran parte de la banqueta, pues haciendo que las personas tengan que bajar. Así que esperemos que pronto las autoridades hagan algo al respecto. Sabemos que en algunos predios pues son privados y las autoridades no pueden simplemente llegar y hacer la poda de este lugar, pero sí se puede pedir a las personas que lo realicen. Es importante, ya que esto, bueno, en el día el problema que causa principal es con respecto al flujo vehicular y que esto pues podría traer consecuencias negativas. Esto pues puede traer algún accidente o que alguna persona sufra algún daño. Así que esperemos que de verdad las autoridades hagan algo al respecto, pongan solución. Como bien le menciono, no solo en este punto en el cual nos encontramos, porque son muchos en los cuales la maleza ya sobrepasa el tamaño y que bueno, pues genera problema. Así que esperemos que pronto se ponga una solución. Esto en la calle Santo Romo. Hasta aquí mi reporte con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. En concreto, estos días hemos tenido desviada toda la atención en torno a lo que ocurre en Estados Unidos, que si gana Donald Trump o Joe Biden. Esa es una elección que a todos nos tiene volteando hacia Estados Unidos. Sí debe preocuparnos porque es quien maneja la economía de México, en el sentido del precio del dólar, no porque manden aquí en México, sino que ellos hacen lo que quieren con la política internacional y afecta a México al final de cuentas. Pero también hemos tenido desde ya la atención de problemas reales que estamos viviendo aquí en el país. Para empezar, anunciaron el Buen Fin, que van a ser más días de un fin de semana. ¿Y esto por qué lo hacen? Para tratar de reactivar la economía en el país, que está muy caída. Y no hablo solamente a nivel nacional, también lo digo a nivel local. Hemos visto cómo los comerciantes continúan batallando en muchos aspectos. No hay casi quien vaya a comprar, no hay dinero circulando, cierran los tianguis para que no estén operando cuando va poca gente a comprar. Y todo eso está afectándonos. Pero ahorita estamos volteando hacia otro país cuando la problemática económica y social está aquí en México, está aquí en la región de Los Altos. Por eso es importante que los municipios, los ayuntamientos empiecen a pensar, empiecen a ver cómo apoyar a los comerciantes de su comunidad. Empiezan, por ejemplo, en Tepatitlán a poner banquetas disquivirtuales cerrando espacios de estacionamiento, con lo cual afecta a comerciantes. Ponen reglas que están operando que afectan a comerciantes y eso afecta a decenas de familias y después a toda una población. En toda la región de Los Altos la economía está cayendo. Y hay apoyos, sí, pero son para unas cuantas personas, no para la mayoría. Hace falta un programa que apoye a todos los comerciantes, porque si a ellos les va mal, a todos nos va mal, porque es toda una cadena. Aquí también dependemos del sector agropecuario. Si a ellos les va mal, afecta a miles de personas. No para cuando termine esta situación. Cada vez todo está más caro, cada vez alcanza menos el dinero, cada vez hay más problemas sociales debido a que están despidiendo a personas. Cada vez
estamos enfrentando una crisis económica que no queremos ver. Lamentablemente, muy poco se puede hacer. Lamentablemente, los gobiernos municipales están buscando cómo recabar recursos para poder ellos estar logrando sus metas de ganar votos electorales, pero no llegan al poder para poder beneficiar a la gente, o cuando menos eso no se está viendo. Ojalá que los presidentes municipales se unan en un frente común para apoyar a toda la región de Los Altos y haya más movimiento económico, porque de otra manera van a recabar menos, van a hacer menos obras y van a tener que hacer ajustes lamentables de personal, que es a lo que llegan al final. Ahora nos queda nada más como ciudadanos, como personas, tratar de comprar, tratar de gastar en lo local para que empiece a fluir el dinero. Sé que mucha gente batalla con los recursos o batallamos con dinero constantemente, pero hay que estar buscando cómo apoyar a la tienda de la esquina, a la mercería, a quien vende frutas, esto para que estemos tratando de salir adelante. Ojalá que pronto veamos que esta situación ocasionada por la pandemia, ocasionada por los manejos económicos, no nos afecte tanto y podamos todos salir adelante. Sé que todo está aumentando de precio, pero hay que tratar sin endeudarnos de salir adelante. Ojalá que pronto podamos decir, ya me alcanza más el dinero para poder comprar alguna cosa extra. Eso es lamentable la economía y hay poco lo que se dice en torno a ese tema. Usted cuide su dinero, recuerde, no se endeude de más. Si no ocupa algo, no lo compre. No vale la pena a veces estar pagando mes con mes con mes algo que ni siquiera ocupamos. Esa es la primera medida que tenemos que hacer. Y usted, ojalá que pronto salgamos todos de esta situación económica que estamos viviendo y que, bueno, si Estados Unidos gana uno o gana otro, es un problema que nos afectará, pero hay que enfocarnos mejor aquí en México toda la problemática social de delincuencia, de economía y otros problemas que nos están afectando a todos. Pronto salgamos adelante. Esto en concreto para CNT, Basilio Gutiérrez. En esta temporada de pandemia muchos no hemos podido salir al sol y es importante que suplementemos lo que es la vitamina D, y de esto nos habla el nutriólogo Gustavo Loza. Desde siempre se ha sabido que el consumo de vitaminas es vital para la salud del ser humano y que, así como cualquier playera del América o del Cruz Azul, conseguirlas es bastante fácil y barato. Pero la mayoría de las personas prefiere complicarse la vida y comprar caro. Y tal es el caso de la vitamina D, la cual ha tomado una gran relevancia en los últimos años y sobre todo en los últimos días debido a los periodos de confinamiento o de encierro que ha traído la pandemia. Pero, ¿qué tan común es la deficiencia de esta vitamina? ¿Cuáles son sus consecuencias y cuáles son los beneficios, si es que los hay, de la suplementación con vitamina D? Estas son las preguntas a las que le daremos respuesta en la cápsula del día de hoy. La vitamina D es un nutriente que se adquiere a través de la dieta, pero que también es sintetizada o fabricada por medio de la piel tras la exposición a los rayos del sol. Es un nutriente esencial que afecta tanto a los músculos, a los huesos y al sistema inmunológico principalmente. En los últimos años ha habido una mayor conciencia de que las deficiencias de vitamina D son cada vez más comunes, sobre todo en aquellas personas que pasan menos tiempo al aire libre o que tienen dietas muy restrictivas. Por lo tanto, si falta la exposición al sol, a algo que se está volviendo cada vez más común en la modernidad, y quien pasa a ser el responsable de cubrir estas necesidades son las fuentes dietéticas de vitamina D. El pescado, la carne, el huevo y algunos otros alimentos son las principales fuentes de esta vitamina, pero aún así las cantidades que contienen han resultado no ser suficientes, por lo que consumirla por medio de un suplemento para evitar una deficiencia se ha vuelto cada vez más común. Sin embargo, es importante que conozcas que si bien
La suplementación con la vitamina D puede ser muy favorable para evitar tanto los riesgos de osteoporosis como el de tener un sistema inmune bajo. También hay que tener en cuenta que el exceso en esta vitamina es tóxico, tan tóxico que llega a generar deshidratación, puede llegar efectos de fatiga o cansancio, presiones arteriales elevadas, dando como resultado un trabajo excesivo para el riñón. Dicho esto, debes de tener mucho cuidado si estás pensando en consumirla de forma suplementada, pero te tengo una mejor opción. Si quieres asegurarte de tener un buen aporte de vitamina D y ahorrarte unos muchos pesos, la solución es muy sencilla, ya que solo es necesario que te expongas a los rayos del sol entre 5 y 10 minutos diariamente. Soy el nutriólogo Gustavo Loza, esto fue De Tepa para el Mundo, y como ya es costumbre, yo te envío un cordial saludo, desde donde con menos hacemos más y te convertimos en inspiración. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. Vamos ahora con información acerca de elaboración de pan de muerto. Una de las tradiciones más representativas de este mes de noviembre, específicamente el Día de Muertos, es el famoso pan de muerto. Y bueno, el día de hoy nos encontramos aquí en Atotonilco el Alto para conocer el proceso de la elaboración de este pan. Y para ello nos encontramos aquí con el panadero Roberto, que nos va a platicar un poquito acerca de la elaboración de este pan. Platícanos un poquito acerca de cuál es ese proceso de la elaboración del pan. Pues se empieza con una elaboración de una masa virgen, lo que es una hierba. Después de esa hierba se procede a echarle los ingredientes, lo que son pues azúcar, huevo, mantequilla, y le damos un sabor naranja para que tenga una tradición, un sabor mejor. Después de que los hacemos, como ahorita están viendo que los estamos elaborando, lo dejamos de reposar una hora más o menos aproximadamente para que agarre su volumen, más o menos el doble de lo que está hecho el pan. Por lo regular se hacen hay muchos pedidos, hasta por las escuelas, pero las escuelas nos piden muchos, nada más que ahorita por la pandemia, pues sí se baja poquito el pedido, pues. Hacemos aproximadamente unos hasta 8.000, 10.000 panes, yo creo. Su forma circular hace referencia al ciclo de la vida y de la muerte por el que cada ser humano pasa. El centro del pan simboliza el cráneo de los difuntos. Las tiras en cruz representan los huesos y también hacen referencia a las lágrimas de los difuntos. Menciona el portal universal. Roberto nos comenta cómo fue que nació su gusto por ser panadero. Pues desde que estaba chico, me gustó la panadería y empecé a trabajar desde que teníamos 15, 16 años. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, así que ya lo saben, esto es un poco del proceso de la elaboración de este pan de muerto. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez. Esto es en Atotonilco. Le comento, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dio a conocer que este fin de semana que sigue, sábado y domingo, es el segundo del botón de emergencia. El pasado fin de semana, según datos del gobierno del estado de Jalisco, se redujo la movilidad en un 90%, y lo que dio maniobra para que este fin de semana, según decisión que se tomó el sábado y domingo, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, habrá servicio de transporte público y plataformas de taxis ejecutivos. Él señala que están buscando con esto romper las cadenas de contagio al tener una reducción de movilidad. Por eso llegaron a tomar ahora la decisión de poder llegar a dar autorización para que los conductores de plataformas como Uber, Didi, Sigo y Beat o Bit puedan trabajar el fin de semana de 9 a 2, así también como el transporte público, diciendo que era necesario porque hay actividades que pueden realizarse y tienen que realizarse y faltaba el servicio de transporte público. Así es que bueno, ahí está la información que van a conocer. Está regresando toda la normalidad después de muchas críticas que hicieron a el gobierno del estado por no haber servicio de transporte público el fin de semana y tampoco taxis ejecutivos, lo que causó aglomeraciones, problemas, críticas y demás. Así es que hay que ver qué ocurre en torno a este botón de emergencia que termina el próximo 13 de noviembre. Vamos al corte comercial.
Regresamos con más. Grupo Petromóvil, Petro San Juan, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Miércoles de la Suerte, facturación 24 horas por internet, PetroTag, acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil, rendimiento y confianza. En Pisos Chayo tenemos nuevos lanzamientos y nueva colección Forever. Porcelanas, cerámicas tipo madera y promociones en la nueva línea. En la compra de 10 pega piso, llévate uno gratis de la mejor marca, Ademir. ¿Qué esperas? Conoce los nuevos productos en Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Cada vez son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a internet. En la computadora, en el celular, en la tableta, todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar un videojuego, realizar la tarea y ver televisión en alta definición. Y para esto necesitamos más canales de televisión y una mayor conexión a internet. TV Cable Tepa llega a Jalostotitlán con los nuevos servicios de fibra óptica Fastnet, los nuevos paquetes de internet y televisión, con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad. Y también para tu televisión puedes tener canales análogos, canales digitales y canales en HD. Podrás conectarte con más dispositivos de manera simultánea. Así que ya lo sabes, contrata Fastnet. Pregunta por la disponibilidad de zona con fibra óptica. ¿Qué esperas para venir a contratar a nuestras oficinas en Javier Mina número 27? O llamarnos al 378-782-3736. Televisión por Cable Tepa. Televisión por Televisión Cable Tepa. Por ti, por tu seguridad. Seguimos implementando nuevos productos a la familia. Porque sabemos lo importante que es salir adelante juntos. Nos levantamos más fuertes, más renovados, más unidos. Porque unidos somos más y hacemos más. Pacífica, siempre contigo. Lo mejor contigo. Nuevos paquetes de Fastnet. Fastnet 20. Paquetes de internet más televisión. Fastnet 30. Fastnet 50. Fastnet 80. Fastnet 100. Suscríbete desde 249 pesos. Más rápido, mayor velocidad, mayor seguridad. TV Cable Tepa. EICO de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Continuamos aquí en CNT, vamos ahora con información deportiva. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Esto es CNT Deportes. En un hecho histórico, la directiva del Club Deportivo Guadalajara anunció ayer por la tarde medidas disciplinarias drásticas y fuertes, y fue su propio propietario, Amaury Vergara, quien dio a conocer estas medidas que estarán tomando en las próximas horas y señala lo siguiente. Habrá cero tolerancia. Hemos tomado la determinación de poner un punto final a las indisciplinas y de cualquier acto que atente en contra de nuestros valores y tradición de nuestro club. La aplicación de una medida como esta es algo que nunca le hubiéramos deseado, más aún estando en vísperas de disputar una clasificación. Sin embargo, consideramos que la medida disciplinaria no puede postergarse ni un minuto más. Queremos que esta medida sea ejemplar y de una vez y para siempre, a fin de sentar un precedente, terminar de raíz con las indisciplinas en el Club Deportivo Guadalajara. Queremos que nuestro equipo merezca ganar dentro y fuera de la cancha. Para ello es imperativo que todos nuestros jugadores sean un ejemplo viviente de los valores del club. En relación al último evento conocido por todos, hemos determinado lo siguiente. El jugador Dieter Villalpando ha sido separado definitivamente de nuestra institución.
Los jugadores Alexis Peña, José Juan Vázquez y Eduardo López han sido suspendidos del plantel y guardan la calidad de transferibles. Ninguno de estos cuatro jugadores volverá a jugar en las Chivas. Estas fueron las palabras de Amaury Vergara, presidente del Club Deportivo Guadalajara y propietario, y también las palabras de Ricardo Peláez, director deportivo de la institución. Vendrán fuertes sanciones en ese club de fútbol de nuestro país. Y por cierto, hablando del fútbol nacional, hoy por la mañana en rueda de prensa, el presidente de Grupo Orlegui dio a conocer cambios en la dirigencia del Club de Fútbol Atlas de Guadalajara. Escuchemos lo siguiente. Hemos tomado la decisión, como ya fue informado, de agradecer el trabajo y su dedicación a Pedro Portilla, que fungió los últimos 16 meses como presidente de esta institución. El muy conocido Foy Urrea hoy se convierte en uno de los consejeros de Orlegui Sports. Hoy para mí es un verdadero privilegio y un honor nombrar a José Riestra como el nuevo presidente ejecutivo de Atlas. Pues también en el Atlas hay medidas, en este caso en lo que concierne a la dirección del equipo, son conscientes de que en su gestión pues no han hecho cosas trascendentales y buscarán dar un cambio de timón en los próximos meses. Por cierto, hay nuevo campeón de la Copa MX, se trata de los Rayados del Monterrey, y es que precisamente los Rayados lograron la triple corona y son los campeones de la Copa MX al empatar a uno anoche con Xolos, y por global de 2-1 se llevan el título. Vincent Janssen, por la vía del penalti, abrió el marcador al minuto 86, y un minuto después David Barbona empató uno el juego, pero como Rayados había ganado el de ida, el global los favoreció y se llevan el trofeo de la Copa MX, que se retrasó un tiempo en llevarse a cabo, pero por fin hay campeón de este torneo. Por cierto, ¿qué le parece si ahora nos vamos a la actividad de miércoles en la Liga de Expansión MX, donde la Jaiba Brava le pegó de visita a Tlaxcala por 1-0, Jesús Salas al minuto 80 marcó el único y definitivo gol del encuentro. Y la feria de goles fue para los mineros, que vencen a los Correcaminos por 5-1, la visita se fue al frente al minuto 21 con gol de Jesús Alvarado, pero vino la remontada al 27, Pedro Pedraza empató el juego a 1. Al 42, Luis Hernández marcó el 2-0 para Mineros. Al 52, Juan Calero anotó el 3-1. Al 56, Juan Calero anotó su segundo tanto para el 4-1. Y al 69, Moisés Hipólito puso cifras definitivas de 5-1. Hoy hay actividad a las 9 de la noche. Dorados recibe la visita de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Y ya para finalizar, ayer se dio a conocer la convocatoria de la Selección Nacional de Fútbol Mexicano, que estará en los próximos días de gira por Austria, donde estará enfrentando una serie de encuentros ante rivales interesantes, y es que allá se medirán ante Japón y ante Corea, con muchas novedades en la convocatoria. América y Rayados son la base de la selección nacional, regresa Memo Ochoa a la convocatoria, regresa el Chucky Lozano, y la sorpresa, no hay jugadores de líder León en este llamado a la selección nacional de fútbol. Esta es la información que le preparamos en este día. Seguimos contigo, Basilio. Ahí está la información, y es que en Chivas últimamente lo que se ha hablado más son de los problemas extracancha, no tanto lo que ocurre dentro de la cancha de fútbol. Veremos qué termina todo este capítulo que está manchando el nombre de Chivas, con menos en historia reciente. Vamos ahora con información acerca del semáforo, el semáforo en México. Ve usted qué actividades pueden hacerse y qué recomendaciones dan. Si vemos la siguiente diapositiva, es precisamente el semáforo de riesgo COVID, que está vigente para las 32 entidades federativas, y aquí es importante siempre continuar haciendo el llamado a la población que pueda identificar, dependiendo del lugar donde en este momento reside, o si por asunto de viajes, sobre todo si estos son esenciales, tiene que movilizarse entre entidades federativas, conozca cómo se encuentra el nivel de riesgo en cada una de ellas, porque más allá de tener el nivel identificado,
las actividades que se permiten al interior de estas entidades pues son diferentes. Hay disminución de actividades sociales, hay disminución de aforos y disminución de acciones en los espacios públicos abiertos y cerrados en aquellas entidades que están en el color rojo o el máximo riesgo y en aquellas entidades en color naranja o con riesgo alto. Pudiera haber permitirse o en su momento incrementarse un poco el aforo y las actividades sociales y en los espacios públicos en aquellas que están en amarillo y en verde, pero hay que recordar que cada una de las autoridades sanitarias en las entidades federativas y estas en coordinación con las autoridades municipales pueden implementar medidas específicas enfocadas a la realidad que de manera mucho más cercana cada una de ellas conoce. Entonces hay que estar muy atento a qué es lo que está permitido y qué no para, ya sea que viva yo en ese municipio o en esa entidad o tenga que movilizarme a través del mismo, pues entonces tenga presente el obedecer, el acatar estas actividades, porque todas ellas están orientadas a la disminución de la transmisión y por ende del incremento de contagios. Entonces, todos juntos podemos en un momento determinado contribuir a que esto sea una realidad y un logro social. Vamos ahora a hablar acerca de una petición de apoyo. Y bueno, pues el día de hoy nos encontramos con Juana Martínez Velázquez, quien nos hace pues la petición a todas las personas que nos ven en casa. Ella pide el apoyo para Angélica, que ella, bueno, pues está enferma. Y bueno, en este momento que nos platique un poquito qué es lo que tiene y qué es lo que ustedes piden. Pues ella perdió, pues está mala de su cabecita y perdió su memoria. Y la verdad, pues ocupamos una ayuda para ella, sus pañales, su leche, pues dispensa. Perfecto. Porque tiene sus niñas chiquitas y la verdad pues ocupa mucha ayuda. Muy bien. Allí nomás trabaja su papá y pues no alcanza para nada. Y bueno, como nos comentaba fuera de cámaras, su enfermedad, bueno, pues es hereditaria, ¿verdad? Sí. Y poco a poco pues se ha ido aumentando. Sí, pero ella a veces ella sí entiende poquito, pero no sé qué le pasa a ella. Pues, ¿qué le parece si de nueva cuenta le decimos a todas las personas? Sabemos que en este momento pues va a haber alguna persona que nos esté viendo, que diga que quiere apoyar, que pueda realizarlo y con todo gusto pues lo van a recibir. ¿A dónde pueden ir a llevarle el apoyo? Vivimos en la privada Campo, número 27, ahí para el Cerrito de la Cruz. Pues ella ocupa sus pañales, su leche, dispensa y... O sea, ¿qué más le pidemos? Nada más. Muy bien, pues algo que le quiera decir a toda la gente. Y si nos pueden ayudar, se lo vamos a agradecer. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Así que ya lo sabe, si alguna persona pudiera apoyarlo, ya sabe la dirección para que puedan acudir con ellos. Hasta aquí la información, con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. ¿Dónde está la información acerca de esta petición de apoyo? Ojalá usted pueda ayudarlas. Es una petición de apoyo que debe ser constante debido a las condiciones que tiene esta mujer. Le comento, va a hacer un comentario en este momento. Llega un comentario a Facebook acerca de la situación que está ocurriendo aquí en Tepatitlán. Dice más o menos así. Habla acerca de los puestos de comida y horarios de venta. Dice que el hijo de esta persona que mandó el mensaje vende hamburguesas en su negocio. No lo dejaron vender más allá de las 7 de la noche y pues está vendiendo al día y pues no vende igual que como vendía antes, dice este reporte. Señala que lo malo es que no son justos aquí en Tepatitlán. Dice que en el Parque del Beso o Parque de los Maestros está una cuadra de la presidencia, bueno, está más retirado, pero bueno. Dice que en el Parque de los Maestros está abierto vendiendo a... hasta muy tarde y señalan que comen ahí mismo las personas y esta persona, hijo de este hombre que mandó el mensaje, lo cierran a las 7 de la noche. Pide que sean justos y que todos vendan igual. Bueno, si este joven, esta persona, pues cerró a las 7 de la noche y no lo dejaron vender después, creo que sí es algo que no está parejo porque ayer por la noche, en un recorrido que hice, había puestos de venta de hamburguesas hasta después de las 10 de la noche, me tocó verlos y estaban vendiendo. Pide esta persona que así como a otros negocios dejen vender más tarde, que él también lo dejen vender
hasta más tarde y que revisen bien los inspectores, porque en muchos puestos de tacos la gente está consumiendo en ese lugar cuando menos por el botón de emergencia está prohibido. Vamos al corte comercial. Regresamos con más. En Pisos Chayo tenemos nuevos lanzamientos y nueva colección Forever. Porcelanas, cerámicas tipo madera y promociones en la nueva línea. En la compra de 10 Pegapiso, llévate uno gratis de la mejor marca, Ademir. ¿Qué esperas? Conoce los nuevos productos en Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Frescura natural. Nuevas toallitas húmedas adicionadas con extracto de rosa de Pacífica. Nuestras toallitas relajan e hidratan la piel dejándola sedosa y tonificada. Su tela extra suave, limpia y desmaquilla a la perfección. Toallitas extracto de rosa de Pacífica. Pacífica, lo mejor contigo. Nuevos paquetes de Fastnet. Fastnet 20. Paquetes de internet más televisión. Fastnet 30. Fastnet 50. Fastnet 80. Fastnet 100. Suscríbete desde 249 pesos. Más rápido, mayor velocidad, mayor seguridad. TV Cable Tepa. Visión Deportiva con lo mejor del deporte local y regional. Son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a internet, en la computadora, en el celular, en la tableta. Todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar videojuegos o realizar tareas y también ver televisión en alta definición. Para eso necesitamos más canales de TV y una mayor conexión a internet. TV Cable Tepa llega a San Miguel el Alto con los nuevos servicios de fibra óptica Fastnet, los nuevos paquetes de internet y televisión, con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad y para tu televisión, canales análogos, canales digitales y canales en HD. Ahora ya podrás conectar más dispositivos de manera simultánea, así que ya lo sabes, contrata Fastnet. Pregunta por disponibilidad de zona con fibra óptica. ¿Qué esperas para venir a contratar en nuestras oficinas? J. Trinidad Martínez, número 180, local E. O llámanos al 378-78-237-36. Televisión por Cable Tepa. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Continuamos con información aquí en su noticiero CNT. Vamos ahora a hablar acerca de apoyos que da el DIF en Atotonilco. El sistema DIF Atotonilco El Alto realizó entregas de medicamentos, pañales, renta de equipo médico, estudios de laboratorio, entre otros apoyos. En el evento se dieron cita a autoridades municipales para realizar las entregas. La promotora de asistencia social del DIF brinda detalles sobre las entregas. Este programa viene directamente de DIF Jalisco. Es un recurso que se nos otorgó aquí a DIF Atotonilco de 90 mil pesos, el cual se van a beneficiar a 12 personas. Vamos a estar entregando bolsas de colostomía, material de curación, sesiones de hemodiálisis, medicamentos. Vamos a apoyar económicamente a una persona para la compra de su prótesis y a otra niña la vamos a beneficiar también con apoyo económico, pero para una cirugía que se le va a realizar a la menor. Yo estoy encargada del área de asistencia social, soy la promotora, entonces la gente acude conmigo, nosotros hacemos una lista y ya de ahí seleccionamos pues a las personas. Estamos para servirles, cualquier cosa que necesiten, que ocupen, pues aquí con todo gusto, pues todos nuestros compañeros estamos al servicio para apoyar y alcanzar pues a más gente vulnerable. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez. Bueno, continuamos con información acerca de esta petición de la persona que mandó el mensaje. Le comento lo que señala el botón de emergencia acerca de actividades que pueden operar en todo Jalisco después de horario establecido de 19 horas a 5 de la mañana, bueno, a 6 de la mañana. En cuanto a restaurantes, encontramos que únicamente con servicio a domicilio, aquí ya se ajustó y es también para llevar.
y esto después de las 7 de la noche. Antes de las 7 de la noche pueden operar con número limitado de personas. Esto lo marca lo que es el horario del botón de emergencia para todo Jalisco. Ahí está desde las 7 de la noche hasta las 5:59 y se baja hasta el rubro de restaurantes. Allí se puede encontrar lo que es restaurantes únicamente con servicios a domicilio, así como plataformas para este fin o para llevar también. Y opera igual el fin de semana también, que es desde las 6 de la mañana del sábado hasta el lunes a las 6 de la mañana. Esto es lo que maneja el botón de emergencia, con lo cual durante el día la gente puede ir a los restaurantes según marca este botón. Vamos a darle más información a ese tema, pero también veremos qué está ocurriendo en torno a este tema, porque hay muchas dudas y eso depende a... No, también fíjese, dice restaurantes, sí, no tiene todo ese tema de que solamente durante las noches es para llevar en todo lo que señala el botón de emergencia. Vamos también con más información, vea usted. El Plan Jalisco para la Reactivación Económica, implementado para atender la crisis ocasionada por el COVID-19, ha destinado una bolsa de 36 millones de pesos para la convocatoria Reactiva Municipios, con el objetivo de apoyar a los ayuntamientos del interior del estado para que dispongan de herramientas y equipo productivo para las empresas. La convocatoria está abierta para aquellas empresas cuyo proyecto o actividad tengan un impacto en la reactivación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas jaliscienses. Por su parte, en Tepatitlán, buscan dotar de motocicletas y bicicletas para los que realizan pedidos a domicilio y obtenerlas de manera gratuita, a través de esta convocatoria de Reactiva Municipio, por medio de la Dirección de Promoción Económica de cada municipio, respectivamente. Dentro de este apoyo, se pueden obtener montos hasta de 2 millones de pesos, presentando un proyecto que facilite la reactivación de su sector productivo, con un porcentaje de hasta el 90% de apoyo por parte del gobierno estatal y el 10% restante deberá ser cubierto por el municipio solicitante. La convocatoria establece que los proyectos deberán estar enfocados a la reconversión y equipamiento en las pequeñas y medianas empresas, es decir, a la compra de maquinaria y de equipo. Hasta aquí la información, con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. Bueno, continuamos. Le comento en cuanto a la queja de esta persona, pide que todas las personas, todos los comercios sean iguales, si es para llevar, todos sean para llevar y que no permitan que la gente esté consumiendo en los lugares donde hay tacos, hamburguesas y todo lo demás, porque eso está ocurriendo en diferentes espacios. Vamos ahora con el tema de donación de órganos. Bien, pues hace algunos días se conmemoró el Día Mundial de la Donación de Órganos y pues en el marco de esto, el IMSS realizó una procuración multiorgánica que salvó a 200 personas. Se trata de la primera donación multiorgánica desde que inició la pandemia y la primera del año de músculo esquelético y piel. Los órganos salvaron a 4 pacientes en espera de un órgano. Más de 200 personas se vieron beneficiadas con la quinta procuración multiorgánica del año que se llevó a cabo en el Hospital General Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Querétaro. En esta ocasión se procuraron 4 órganos, tejido, músculo esquelético y piel, con lo que se salvarán y mejorarán la vida de cientos de pacientes. De la procuración realizada, los riñones fueron trasladados al Centro Médico Nacional La Raza de la Ciudad de México. Con el hígado, se atendió a una urgencia nacional de un paciente pediátrico en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. El corazón se trasplantó en un hospital de la ciudad de Monterrey. La piel, hueso y músculos fueron enviados al Banco de Tejidos del Estado de México, donde serán procesados y beneficiarán a más de 200 personas. Esta es la primera procuración multiorgánica que se realiza en el Hospital General de la Raza número 1 desde que inició la emergencia sanitaria por COVID-19 y se logró gracias a la familia de un donante de 25 años que presentó muerte encefálica provocada por un traumatismo cráneoencefálico. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero. Bueno, le comento que según dio a conocer el gobernador de Jalisco, este fin de semana plataformas de taxis ejecutivos estarían funcionando, esto para permitir que
haya mejor movilidad en el estado. Lo mismo estará el servicio de transporte público operando sábado y domingo durante las mañanas para trasladar a personas que van a sus trabajos. Todo esto, los ajustes que está realizándose en el botón de emergencia debido a que señaló el gobernador que pasado fin de semana se redujo hasta el 90% la movilidad en todo el estado. Lo mismo, restaurantes después de las 7 de la noche es solamente para llevar junto con sábado y domingo. También sábado y domingo solamente para llevar o pedidos a domicilio entre semana. Está permitido ir a restaurantes, pero con muchas restricciones para evitar contagios. Están buscando que se reduzca la cantidad de contagios en Jalisco. Gracias, cuídese.